Un patinete eléctrico que llevo probando meses, durante cientos de kilómetros, como si quisiera romperlo, haciendo saltos desde medio metro, yendo por la tierra, barro, incluso metiéndolo en agua, y he aguantado todo. Es un flip que te cagas. Empezando por el motor, tiene dos, uno en la rueda delantera y otro en la trasera. Normalmente son de 250 vatios, bueno, pues este tiene 2000, 1000 en cada rueda. Eso significa que básicamente es todo terreno y no solo puedes hacer agujeros en la tierra quemando rueda con ambas, sino que puedes ir a una velocidad impresionante. Estoy hablando de ir a 60, 70 o hasta 80 por hora, que con tracción en las dos ruedas no es tan inseguro como puede parecer, pero lo es. Es decir, ir a esas velocidades es una locura, y por ciudad ya ni te cuento, no lo recomendaría, pero esa potencia se puede utilizar para subir por cualquier cuesta sin ningún esfuerzo, aunque sea de piedras, de tierra, irte por el campo como si fueses una cabra y subir hasta por montañas en las que tus zapatos resbalarían. Joder, pues sí que sube. Vamos, que realmente puedes llegar a cualquier sitio en donde no pensarías llegar con un patinete, sino con una bici, por ejemplo. Pero es que cualquier bici eléctrica que te puedas comprar, salvo que sea carísima o casera, va a ser muchísimo más lenta. Lo normal es que con un toque de acelerador, en unos segundos pierdas de vista a cualquiera. Salvo, eso sí, haciendo descenso. Claro, las ruedas del patinete son de 10 pulgadas, las de una bici son 26. Entonces, probablemente te atrevas a ir más rápido en una bajada de piedras con una bicicleta. Eso sí, si el terreno es normal, sin agujeros ni piedras enormes, puedes ir tranquilamente a 50 o 60 y ya por carretera, como pilles una bajada, puedes adelantar a los coches por ciudad. Aún así, los descensos, como digo, es pura lógica, no que no pueda hacerlos, sino que no te vas a atrever a ir tan rápido como con una bici, no tiene esa estabilidad. Viene con un asiento con el que te sentirías más como en una para sujetar el sillín, depende de la altura que lo quieras llevar. El coche que aguanta. Luego la velocidad, claro, siendo del mismo tamaño más pequeño, es 8 veces más potente, entonces el de Xiaomi parece que está parado y las ruedas, aunque sean de la misma medida que el que tengo, al ser más anchas, en las curvas agarra mejor. O sea, son ruedas como más de moto o minimoto que de un patinete, son de esas duras así lisitas. Esto además hace que sean mucho más resistentes, lo cual agradezco infinitamente porque reparar un pinchazo en un patinete normalmente es una tarea prácticamente nada más raro. Son muy baratas, así que si algún día te las cargas, porque bueno, he aprovechado que tiene bastante altura libre al suelo, que por ejemplo pequeño y ya está. Hay que echarlo más para acá. Lo ideal sería ajustar los frenos